45 establecimientos hosteleros de la ciudad, 35 bares y 10 restaurantes participan en las actividades que empiezan a desarrollarse con motivo de la tercera fiesta anual del primer aceite de Jaén, que este año se celebrará en Andújar los días 12 y 13 de noviembre. Recuerden que se trata de una iniciativa impulsada por la Diputación y la Junta de Andalucía. Como preámbulo a esta importante cita de promoción oleícola y turística en la que se pretende presentar los primeros caldos de la cosecha, la Administración Provincial ha puesto en marcha un taller que se ha desarrollado en el Centro de Iniciativa Empresarial y de Formación San José, en el que se han abordado temas como el análisis sensorial de los aceites de oliva virgen extra o sus aplicaciones en cocina. Manuel Fernández, vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo. Y para eso hay una parte importantísima, la parte de nuestros hosteleros, los responsables de los bares y de los restaurantes, tanto en cocina como en sala, porque son las personas que son las primeras que reciben a aquellos que nos visitan. Los encargados de enganchar y de enamorar y de contar aquellas curiosidades que posiblemente pues en este momento pues no hemos profundizado demasiado sobre ellas, pero son aquellas que interesan especialmente al cliente y que interesan especialmente a aquellos que nos visitan. Y por supuesto, a través de la cocina y a través de la sala también y a través de estos espacios de formación que hemos generado con anterioridad a la fiesta, vamos a intentar ser capaces de generar autoestima y de conocernos nosotros mismos y de conocer nuevamente lo que tenemos y ser capaces de valorar efectivamente todo aquello que vamos a ser capaces de mostrar a los que vienen de fuera. Yo creo que van a ser unos días muy interesantes donde vamos a disfrutar mucho, vamos a disfrutar muchísimo con nuestro aceite de oliva, y se trata de eso, ni más ni menos, que la gente que nos acompaña el día 12 y el día 13 pues se transforme en embajadora de nuestro aceite de oliva y embajadora de nuestra provincia y de Andújar, por supuesto. El edil de turismo del Ayuntamiento de Andújar, Jesús del Moral, ha recordado que la tercera fiesta anual del primer aceite de Jaén coincidirá en esta ocasión con las jornadas gastronómicas. De igual manera, el concejal ha asegurado que es consciente de la necesidad de incrementar el número de plazas hoteleras en Andújar, como ha indicado, para avanzar en la promoción turística de la ciudad. El déficit de capacidad hotelera que tenemos en Andújar, estamos trabajando a través de la Mesa del Turismo por intentar crear que ese ambiente empresarial pues también genere nuevas plazas hoteleras aquí en Andújar. Nosotros estamos trabajando desde el primer momento en, sobre todo, lo que decía el diputado anteriormente, en que nos creamos que en Andújar se puede generar riqueza a través del turismo. Estamos trabajando mucho con los empresarios para que se le dé esa formación, se le dé participación en la toma de decisiones, y nosotros como administración pues trabajando en atraer visitantes de Andújar a través de eventos muy importantes, no solamente el campeonato de Andalucía de baloncesto este fin de semana, que ha habido un lleno total y un ambiente estupendo el fin de semana en Andújar, sino con otros eventos como Andújar Flamenca, como el meeting de Francisco Ramón Higuera, la fiesta del primer aceite. O sea, que Andújar sea un atractivo turístico, nos falta esa pata de la capacidad hotelera, que más bien es una pata que corresponde al sector privado, pero que también desde el ayuntamiento estamos a toda disposición para que cualquier empresario que quiera ubicar aquí cualquier tipo de establecimiento de ese tipo pues va a tener apoyo del Ayuntamiento de Andújar y del resto de administraciones que tienen que ver con el turismo, porque así también nos lo trasladó no solamente Diputación en muchas ocasiones, sino también el consejero en las visitas que hemos tenido del consejero de turismo aquí en Andújar.